plena temporada del chile en nogada en Puebla, y aunque para los comerciantes podría ser una buena oportunidad de ventas, la situación económica está provocando que los productos se encarezcan. Los precios varían por el tamaño o lugar donde se compren, como es el caso de la nuez, la cual su precio ronda los 600 pesos kilo, si ya se compra limpia, y el ciento varía por el tamaño. Esto va desde los 70 hasta los 200 pesos. Ambos, como ahora sí que con mamás llegar y moler la nuez con lo que es queso, crema, la leche, canela, y si lo quieren limpiar, pues es ahora sí que es de cada quien, de cada persona. De la limpia, 600 el kilo. El 100 te sale uno desde 70 el 100, de 120, de 140, de 180, de 200 el 100. Los tamaños nada más. El producto nada más es el tamaño. Pero no solo ha sido la nuez la que ha modificado su precio por la temporada, también la granada, la cual se vende en 30 pesos el kilo. El chile poblano ronda los 32 pesos kilo, la manzana 30 pesos kilo, el durazno desde los 34 pesos kilo y el huevo lo podrás encontrar en 33 pesos el kilo. Aunque hace unos días su precio alcanzaba los 50 pesos, afectando de manera directa a las amas de casa, quienes buscan las mejores ofertas para no echar abajo la tradición de realizar este platillo. La nuez es lo más caro. De los chiles en hogado es la nuez. Y elaborarlos, ya lo que le echas, pues ya no tanto, ¿verdad? No muy caro. El durazno es el más caro, ¿verdad? Sí, ahorita. O el durazno, sí. Cada año. Aunque sea un kilito, pero hacemos poquito. Sí, mucho. No, pues ahorita la nuez. La nuez es la que está más cara. Por gusto, sí. Pero cada vez va aumentando, cada año va aumentando el precio. Ya sea por tradición o por antojo, amas de casa aseguran que aunque sea en menor cantidad, pero serán partícipes de esta temporada. Con imágenes de Nadia González, Noti 13, Valeria de la Luz.